Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una edición más de el blog de The Punisher Recauchutado. Bienvenidos a todos los cinco que estáis por aquí. Buenas a todos. Antes de empezar nuestro recorrido de hoy, recordaos que ya tengo suscripciones activadas, así que ya sabéis, solo hay que darle al botón si alguien quiere colaborar para que este edificio de programa siga saliendo todos los viernes. Solo tiene que darle al botoncito. Saludos a todos los que estáis por ahí, a los seis, como he dicho. Eria no puedo, me ha puesto por ahí que le invita a su hijo a cenar, esas ocasiones no hay que desaprovechar. Y bueno, buen provecho. Eria no puedo, nos vemos en diferido, que la verdad es que bastante gente ve el programa en diferido, como 200 views tengo por ahí, a menos que sea que alguien sea masoca y lo vea dos o tres veces, cosa que dudo mucho. Quiere decir que 200 personas ven el vídeo suelto, además de los 20-30 que nos solemos juntar por aquí. Como he puesto por las redes, hoy el programa va dedicado al Apple II. ¿Por qué al Apple II? Pues muy fácil, porque el Apple I, que salió a finales de los 70, al igual que el Apple II, solo se vendió en la escalofriante cifra de menos de 100 unidades. Entonces, no tenía software. Por cierto, se venden las unidades que hay por ahí a precios escalofriantes en eBay. El que lo tiene, desde luego, tiene un auténtico tesoro, pero el que de verdad revolucionó, el que de verdad abrió el mundo de los ordenadores a eso tan fantástico llamado el color, es el Apple II. El primero que tuvo una gran variedad de juegos y fue muy popular y la verdad es que se vendió muy bien. Vamos a ver qué jueguecillos se hacían a principios de los 80, alguno del final de los 70, no os esperéis nada del otro mundo. De hecho, todos los primeros juegos que salían eran aventuras, juegos de rol, juegos de estrategia, cosas no muy bonitas de enseñar al programa. Y como sabéis, me gusta centrarme más en el tema arcade, porque bueno, porque es más vistoso de ver, ¿verdad? Aquí tenemos el primerito, que es de uno de esos programadores legendarios como el señor Bill Butch, que en el 1979 ya hacía esto que se llama Penny Arcade, que como os podéis suponer es Pong y poco más. Vamos a ver. Es un Pong. ¡Oh, qué bonito! En el 79, que se preocupara de hacer... ¡Oh, esas letras! ¡Qué efecto! Más increíble. Para la época, digo. Sí, ahí A37-97 dice que salieron los últimos Richard Garriott. Por supuesto. Buenas, Chesaes. Buenas, Cristian Daniel. Buenas, Rescorsa. Aquí está la variedad de juegos que podemos jugar aquí. Como buen juego de la época, es más o menos igual que los juegos de la tele, ya sabéis. Variando la posición de los palitos y de los cuadraditos, se hacían distintas variantes de lo mismo. Vamos a ver. Ah, el hijo. Bueno, vamos a ver este Bumper Pool. Algo me dice que es en Basic. Vamos a ver con qué teclas movemos. Ahí estoy. Ah, es para dos jugadores. Qué pena. Bueno, pero uno se hace la idea. Ya veréis cómo... Cristian Daniel, escuchando desde el trabajo. ¿Dónde trabaja, Cristian? En una tele, en un estudio de televisión, en una productora. Uno de esos sitios seguro, ¿verdad? Bueno, este Penny Arcade, la verdad es que no hace falta que nos paseemos mucho. Ya nos vamos a 1980. Tampoco esperéis maravillas. Por aquí tenemos un juego que curiosamente está hecho, atended, por el...
Dios mío, estás en la productora del amigo camionero. Yo juraría que esa estaba por mi barrio, por lo menos algo. Yo estoy por la zona del Jockey, cerca de Eusebio Ayala, y yo juraría que amigo camionero había algo aquí detrás, en la cuadra, como decimos aquí, continua a mi casa. Me parece que había algo de amigo camionero. Por lo menos solía ver un aparcamiento que estaba. Se mudaron hace poco. Ah, en el edificio de la Ande. Ah, el ex edificio de la Ande. El que... Espera, el edificio de la Ande, el edificio de la Ande. El que está sobre República Argentina. Por ahí. Mirad, esto que vamos a poner ahora, como os estaba diciendo, es un juego programado por el Club de Usuarios de Apple de Japón. De Tokio, para ser más exactos. Mirad. Es un juego de Star Wars no oficial. A ver, se me ha ido. Venga, vuelve, macho. Ahora me voy a dar más cuenta de todo porque como tengo los dos monitores, veo enseguida. Hay edificios de entrada hacia Avenida España. Yo vivo, Cristian, sobre R6 Boquerón, a 2 cuadras de Eusebio Ayala, a esa altura. Más o menos. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué tengo que ir lanzando? No hago puntos porque no tengo ni zorra idea qué hacer. Algo me dice que tengo que disparar y detener a los... Pero he hecho 0 puntos. ¡Hola, Ismao Naranja! ¿Qué tal? Vienes a casa que siempre están entregando paquetes, dice Chesaed. Si supiera Chesaed cómo vivimos aquí. El tema de los paquetes no es nada anormal. Aquí hay delivery, o sea, entrega a domicilio absolutamente para todo, para cualquier cosa. En el país en general, de hecho, la entrega de domicilio... Sí, cerca de la Secretaría de Deportes, exacto. A 2 cuadras. Yo suelo ir a caminar y alguna vez hacer ejercicio en la Secretaría de Deportes. Este juego. ¡Ay, Dios mío! Se me va a ir la olla en cada vez que arranque el emulador. Pues no me mola. A ver si pongo la captura, esa compatibilidad. A ver si se me va menos. Bueno, este Mystery House es, señoras y señores, el primer juego de Sierra Online. Nada más y nada menos. ¿Qué lanzaron para Apple? Es una especie de aventura gráfica muy, muy prehistórica. Y por comandos, por supuesto. Enter Command. A ver, ¿será que funciona con Nord, Sur, este y oeste? Enter House. No. Open the door. Ah, socorro, help. Bueno. O sea, le digo directamente North, South. ¿Para qué me dice las salidas disponibles? Y luego no me deja usar. East. Go to the porch. A ver, go to the porch. Don't know. ¡Arr! Bueno, yo tengo. De este tengo las instrucciones por ahí. Porque viene en una recopilación espectacular que sacaron para PC a mediados de los 90. Que era todas las cosas de Roberta Williams. Se llama The Roberta Williams Collection. Y ahí viene ese juego con emulador incluido. Y con las instrucciones.
Ahora algo con un poco más de color. ¿Qué coñazo va a ser esto hoy? Venga, ya vamos con los clones de cosas. Aquí, por supuesto, tenemos un clon un poco horrendo del Galaxian. Ahí tenéis. Pero por lo menos ya tiene colores. Algo es algo. Esto es como todo. Vais a ver cómo van evolucionando los gráficos. Pero eso es con todo. Incluso con el Spectrum. Incluso con el Spectrum. Fijaos que este también es japonés. Keyplay. Tecla. A ver, ¿con cuál disparo? ¿Por qué no copiar dos franquicias, verdad? Encuentro el disparo. No está mal hecho, ¿eh? No está mal hecho. El diseño de los aliens es algo así como horrendo. Pero no está mal. Ahora ya vamos al que es el primero, el primer clásico conocido de Apple II. Y que dio mucho juego en el mundo de los videojuegos. Porque luego fue adaptado en 3D, se convirtió en un clasicazo. Ahí tenéis. El Castle Wolfenstein. Que bueno, el Wolfenstein 3D no era más que esto en 3D. Así tal como suena. A ver si tengo los joysticks configurados y... mejor probar con joystick, ¿verdad? Siempre. Input. En teoría está conectado. A ver si... J. Madre mía, la muerte. Tiene voz y todo. Dios mío, qué injusto esto. Fijaos cómo eran los juegos aún yankees y los coloridos que tenían ya los japoneses. Pasa como en Spectrum. En Spectrum hay poquísimos juegos japoneses, pero los pocos que hay están a años luz de los juegos... Joder, ¿todo me mata aquí o qué? Los pocos juegos que hay están completamente a años luz de los juegos de Spectrum normales. Tenemos ese Stop the Express, por ejemplo, el Bomberman original, por ejemplo. Está cachondo, pero la verdad es que... está por ahí la segunda parte. Yo no sé si mejora mucho, pero... ¿qué más? Venga, tenemos un juego que tiene dos partes y cada uno es un clon de otro juego distinto. No se parecen unos con el otro. ¿Por qué no se selecciona solo? Ah, mirad. Si queréis ver mi menú de dónde selecciono las cosas, ahí está. Bueno, ahí tenemos Jawbreaker de Olaf Jubeck. Este como el Mad Mix
pero con una dentadura. Y que estoy moviendo de aquella manera. No, definitivamente. Ah, mejor muevo con las teclas. Y encima no me guarda la configuración. ¿Qué coñazo que eres? Es que corre solo hacia una dirección. Entonces, cuando choca hay que darle otra dirección. ¡Qué control más lamentable! ¿A quién lo que se le ocurrió esta genialidad, por favor? La IA de un envío digna de estudio. ¡Mira, mira la IA! ¡Por Dios! ¡Ahora que me fijo! ¡Gracias por el detalle! ¡Es lo más idiota que he visto en mi vida! ¡Y atención! ¿Esto está en demo o qué cojones? Estaba en demo. Con razón. Con razón no me hacía caso a mí. Anda que me cubro de gloria. Ahora, venga. A pacmanear como es debido. Ahora la IA no es tan idiota. Por lo menos. Mejor no. ¿Sabéis qué? Por un momento he tenido un ataque de Daniel Casadismo. Ñasca. Bueno, ahora veréis la segunda parte que no se parece en nada. Pasaron olímpicamente. Bueno, encima está, es una recopilación. Daniel Quesadismo, porque Dani de repente no se acuerda cómo se jugaban las cosas. Como cuando olvidó que en el Burger Time se podía lanzar pimienta para defenderse. Este desde luego tiene más colores. Más colores o usa otra paleta. A lo mejor tampoco tiene tantos colores. Es parecido pero distinto, joder. ¡Madre mía! ¡Qué jodido es este! Es como una mezcla entre Pac-Man y Frogger o Jumping Jack. Pues es que no puedo hacer nada. ¡Qué jodido es! ¡Madre mía! ¿Quién diseñó esto? La idea más rara que vi en mi vida con Pac-Man. Mira, que pasaré de pantalla y todo. ¡Mola!
juego preferido de los dentistas. Apple ya mirando al sector profesional desde los primeros años. No estaba mal. No estaba mal, las cosas como son. Aquí tenemos algo, suponemos, muy inspirado en juegos de guerra. Este se llama NORAD. No sé si os fijáis, y había piratas, ya dejaban su sello al principio. No, el lamento de coches de Konami. Y seguro que el de Konami es, no sé, 81. No te quiero decir cuál puede ser más nuevo o más viejo. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Un Missile Command? De momento me están jodiendo. Ahí. Elijo el número. Marco el número y se dispara el misil correspondiente. Entre que no veo bien los números. Es este. Vamos a ver. Uno. Ese no tengo ya. Dos. Tres. Pues se le he dado. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 y 0. Venga, vamos a correr el teclado. Que no le doy a nadie. Juego bastante sosaina, la verdad. Dios mío. Este lo pongo no porque valga la pena poner, sino para que veáis de quién es. Vais a alucinar. Ahí, venga. Atención a la intro. Mira, mira, mira. ¡Cuesta! Está graciosona la intro, por lo menos. Fastlane era el simulador de bolsa. O el de Konami. Esto es un juego de Microsoft. Sí, sí, de Microsoft. Que ya le he dado escape. Estoy aporreando el escape. Are you ready to begin the decathlon? Yes. ¿Qué te, ¿en serio tengo que escribir? Yes. Uno.
Sí, claro, había, por supuesto, juegos de... ¡Ay, madre mía! Mira, ya por lo menos aporreo de teclado vamos a hacer. Manco de Lepanto. ¡Qué lamentable! Señoras y señores, me muero por ver cómo son los otros eventos. Ay, 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 ahí me mata. ¿Cómo es? Esto continúa. Horrendo es todo. Siete cincuenta. Space bar. Madre mía, cada uno tiene tecla distinta, por lo menos te las dicen. Space X return. Venga. Space X. ¡Oh! ¿Qué es esto? A ver, a ver. ¡Madre mía! El Girón de Sega. Molaba. ¿Sabéis que la máquina del Girón? Yo descubrí una cosa muy cachonda. En la máquina del Girón, cuando estaba en modo... no me acuerdo cómo se le llamaba el famoso modo ese que te enseña lo que hace la máquina, pero el... Antes, el modo de demo. Se puede jugar con el Jingo, con el Hitón. Se podía jugar, se podían mover los coches y hacer puntos y eso. Pero bueno, en realidad no estaba jugando. Pero yo me acuerdo cuando se me terminaban las monedas, me ponía a jugar como un idiota, moviendo. ¡Ah! Se mueve, se mueve, se mueve. Absolutamente estúpido. Había una en el metro de Barcelona, en un transbordo que había un bar y dentro del metro y tenían el Jirón y bueno, y hacía el chorra cuando me iba al cole. Aquí tenemos, señoras y señores, como ya contaré en una de mis secciones de historia de los videojuegos, el primer beat'em up o brawler de la historia. O sea, no el primero, el primero en el que te enfrentabas a más de un enemigo. Vamos a ver las teclas de este ahí. Este es el Swash Brawler. Y me gustaría poder avanzar y enseñaros qué pasa cuando le mato a este. Ahí está, venga. Sí, el esgrima me está un poco copiado de aquí, ahora que pienso. Ay, no, 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 no quiero girar, no quiero girar. La inteligencia del enemigo es suprema, como podéis ver. Me gustaría saber cuál es la tecla para atacar. Eso levanta la espada, ahí está. Sí, pero para el otro lado, macho. Que se usa más tecla aquí que en un simulador de vuelo. Ese es el ataque. Lo que sería genial es poder hacerlo hacia el otro lado. Ahí. Muere, cabrón. Ahí viene un segundo. ¿Vienes o voy? Mira, como me cuesta un poco ir. Mejor ven.
Además, la recreativa seguro que más de uno si vais a ver si alguien. El famoso. Los niños pequeños, esos que siempre estaban en todos los salones de recreativas, dándole al botón de devolución a ver si les caía alguna moneda de 5 duros. Yo no sé cuál habrá sido el éxito que habrán tenido con eso. Mira, bailo, bailo. Toma. Ahí, uy, me jodió el. Ahí ya, ya peleó contra dos. Ven, cabrón. Ven, 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 ven. Como ves, tiene bastante gracia el juego. Qué pena que no tenga más colorido. Es uno de esos clasicazos del Apple II. Parece que la semana que viene voy a hacer o PlayStation o Saturn. Necesito descansar un poco de estos sistemas antidiluvianos. Por lo menos este no tiene la música que me torture mucho. Aquí tenemos uno de los un matamarcianos clásico de Brotherbone, pero programado por un japonés. Que salió en MSX, en todas las consolas japonesas. El AE. ¡AE! ¡16 espectadorcitos! ¡Un saludito a todos! Por cierto, ya os podéis suscribir. Venga. Esa intro es eterna. Este, en teoría, me gira el disco. Vamos a ver. Vamos a girar el disco. De lado. Hombre, si suena Spectrum. Este es curioso, depende de cuánto rato le des al fuego, disparas más lejos o más cerca, con lo cual es dificilísimo darles, porque tienes que calcular la teórica distancia, o sea, es en 3D, o sea, un coñazo. Queda una vida. Así que con la explosión puedo matar varios. Es como si fueran misiles más que láseres. Esperar a que la oleada se esconda. Bueno, ese era el AE. Era otro clásico de la gente de Atamos que tiene alguno de los juegos más conocidos de Apple. Es este Aztec. El barullo de colores que tiene este ordenador es. En fin. Start a new game, venga. Dios santo, ¿verdad? ¡Eh!
pasa? ¿Cómo se jugará a esto? ¿A qué jugabais vosotros más en los recreativos? Depende de la época, obviamente. Yo soy de los que empecé a jugar con el Space Invaders. Luego el Fénix. Luego me quedaba horas mirando esos juegos de LaserDisc que luego hoy en día no hay por dónde cogerlos. Aquí tenemos otro juego, otro beat'em up extraño. Muy producto de su época. El Mastery y el Skyfox. Algún día los tengo por ahí preparados también para hacer un futuro programa de los juegos de LaserDisc. La pena que jugablemente son tan tristes todos. Pero bueno. Oh. Madre mía, va a menos un frame. ¿Qué cosa más rara? El Dragon Slayer. Yo me acuerdo que estaba en Barcelona, en el Tibidabo, y también había cola, pero yo no sé si solo le pasaba al Dragon Slayer que había en esa época ahí, pero me acuerdo que entre animación y animación había como interferencias. A lo mejor era porque se jodía el disco de tantas veces reproducirlo, pero como que cortaba el rollo, no hacía todo seguido. No hacía todo seguido. Aquí tenemos otra de las pocas conversiones de recreativa. Fijaos que esto es 1982 aún. Es que, bueno, podemos mejorar, ¿verdad? De hecho, algunos de los clásicos de la historia de los ordenadores aparecieron en este cacharro. Así que, bueno. Aquí tenemos el Pack Rogers, que era una recreativa de Sega. Y bueno, está resultón. ¿Dónde hay enemigos? De momento no. De momento no hay. Claro, es que era nivel 0,1. Ahí. Ahí ya nos parecemos más a la recreativa. Recreativa que fue revolucionaria en su momento. Y que no era un juego de Buck Rogers. Originariamente se llamaba Zoom 909. Y Sega compró la licencia de la película y convirtió esto en Buck Rogers. Eso de 0,2 me desespera. Quiere decir que ni siquiera estoy en el nivel 1. Kabumba.
No está mal, es pasable. En Coleco y eso mola mucho más, pero bueno. Por lo menos se capta cierta esencia de la recreativa original. Además hemos visto tan poco arcades en este trasto. Que bueno. En esto se ve poco jugable, pero bueno, oye, estoy pasando niveles, quiere decir que algo jugable era. Otro clasicazo que apareció aquí. La primera fue esta. Y que ya lo hemos visto en tropecientas versiones distintas. El Choplifter. El ATF estaba cachondo, que mencionáis por ahí. No está mal, es rápido. Sí, ese es el este es el original. Chesa es, así mismo. Otro arcade. Es el querido Jungle Hunt. De Atari Soft. No estaban mal las versiones de Atari Soft. No estaban mal para nada. Joystick. ¿Os acordáis de esta recreativa? La del Tarzán. ¡Ay! Le di dos veces al botón. Era Tarzán en la original. Aquí que se cambió a un explorador. Bueno, había versiones con explorador, había versiones con Tarzán. Joder. En la máquina. ¡Ay, qué mal! Se escuchaba una especie de grito digitalizado Johnny Weissmuller, que era muy cachondo. Estoy haciendo la peor partida del Jungle King que he hecho en mi perra vida. Que sepáis que lo normal para mí es por lo menos llegar a los cocodrilos. Dios mío. Si es que la manquedad es seña de este programa, señores. Pero definitivamente. Definitivamente. Venga, ¿queréis ver qué tal se daban las conversiones de Nintendo? Spoiler. No muy bien. Por lo menos a primera vista. Espera que veáis la pantalla de carga. Mirad qué susto, mirad qué susto. Mirad qué Mario más desganado. Con más pocas ganas de vivir. ¡Qué donkey! ¡Parece Cranky!
Por Dios. ¿Qué salto más raro que hace Mario? Oh. El peor Donkey que hemos visto, no. El de Atari 2600, ¿os acordáis? O esa cosa de Amiga que no era oficial. Pero mirad lo que es el salto, es... Calandra cogiendo a rescatar a Canon, sí, en el eso dibujo de Black Souls, tan cachondos. ¿Qué es esto? Esto es raro. Por lo menos me llama la atención por los gráficos. Fat City, o sea, ciudad gorda. La intro muy chula. Oh, me gusta, me gusta. Me gusta ese tamaño de gráficos. ¿Qué es esto? ¡Eh! Como un rampage, pero... ¡Cómo mola! ¡Toma! Esto está bien, hombre. Demolition Men. Un rampage 3D, sí, señor. Está chulo, ¿verdad? ¿Sabes? Tiene gráficos bonitos. Desocupa S.A. Lobocino intentando parar lo que se viene. Si me hacen algo los... Sí, claro, me hacen. Me están bajando la energía. ¿Cómo los evito? Oye, pues... Primer juego que me gusta de verdad. De los que veo de este trasto. Otro super clásico, también nacido aquí. Que no sé, a mí nunca me terminó de convencer. A los japoneses les encanta, les vuelve locos. Por Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Es uno de esos juegos yankees que en Japón tuvo más éxito que en Estados Unidos. Famoso Loader Runner. Load Runner. A mí me gustaba más la recreativa de la que copió, que era el Panic. Ya he hecho el inútil, como siempre. Soy el tipo más manco de todo Twitch. ¿Habéis visto a alguien palmar tan pronto en el Loader Runner? La primera de cambio. A menos que sea alguien que no jugó nunca, ¿verdad? No es mi caso. No sé,
tapaba esto. Esto no tenía para tapar encima. Hay millones de estos. Lo que molaba era el estilo de los gráficos. Eran chiquititos, estaban muy bien animados para el tamaño. Molaba eso que se agarraran de las... de las barras. Pero bueno, sabes que no voy a perder más tiempo demostrando lo inútil. Aquí tenemos un juego que Sierra lanzó en millones de sistemas. Hizo remakes, hizo de todo. Y bueno, también empezó aquí con más pena que gloria, os diría. Pero es pasable. Es el Stellar 7, que en un principio no era más que un clon de el Battlezone. Luego se fue volviendo una especie de Wing Commander con tanques. ¿Dónde está la gente matar? Ilerilerile. Hola, cubo. Bajándose de ahí parece el logo de Rainbird. ¿Dónde estás? Aquí jodiéndome. Por supuesto. Hay algo que creo que se me está escapando aquí, que hay que hacer además de darle a los tanques da por culo. ¿Te parece que hasta salió una versión para Mega CD? Uno de los dos juegos de Sierra que salieron para Mega CD. Luego salió el Willy Beamish. Pesadote. Otro de esos clásicos de Datasoft que salieron a la par que en Commodore 64. Como el Bruce Lee ya lo tenemos muy visto, pues hoy pongo el Conan. Cambiar el disco, a cambiar el disco. Este, como puedes ver, es un primo hermano del Bruce Lee. Cabrón.
Grandes juegos de Tazov, muy simples a nivel gráfico, pero con muy buenas ideas y muy divertidos. Ahí está la llave. Pajarraco. También que iba. Por lo menos me guarda la llave. Poner en cruceta, que es más fácil jugar a esto con cruceta que con analógico, pero sin duda. Bueno, pero este me gusta y mucho. Mirad, aquí tenemos un antecesor de Phoenix Wright. Esto se llama Crimen y Castigo. Ahí, venga, detalles del crimen. Ahí nos da detalles. Es básicamente... Asesinato... Venga, a decidir. Oh, socorro, pena de muerte. No. ¿Qué diferencia hay entre prisión y prisión? Dos. Qué fácil. Así, así de rápido fuera los juicios de verdad. Ah, hay que ponerse de acuerdo con la sentencia del juez de verdad. Deberías estudiar medicina. Me ha molado eso. Me ha molado, sí, señor. Y vamos con el primer juego para Apple de un genio. No se le puede llamar de otra manera. Ya os podéis imaginar a quién le toca el turno ahora. Ahí está, Karateka. Ese primer juego cinematográfico de Don Jordan Mechner. Que también, sí, también es la versión original. Lo mismo que el Prince of Persia, al cual haremos el ridículo y manquearemos dentro de un ratito. Me suena a Spectrum este ordenador, ¿verdad? O a PC Viper. Este tiene digitalización y todo. ¡Frena!
Qué bien animado estaba, y eso que este creo que no tenía rotoscoping aún. Cristian Daniel, adiós, adiós. Ya te llegó el jefe. A mí el único jefe que me llega aquí es la jefa. Bueno, trabajar en casa o de ser amo de casa. Muere, cabroncete. Igualito que el del Prince of Persia. Este tiene un remake en Atari ST muy, pero que muy majo. Uno de esos exclusivos que solo están para ST y me jode bastante. Aunque no sé si lo he convertido amiga. La gente que ha pasado bastante exclusivos, como el International Karate el primero. Y bueno, cortamos esta aventura cinematográfica. Ahora estamos justo a la mitad del programa y llegó el momento de ver la sección nueva, la última que nos queda por descubrir. La sección de ahora, ya os puse un avance cuando estábamos presentando lo que sería el futuro blog. Es una sección para que, no sé, os paseéis por casa o os pongáis delante a bailar o alucinéis con los efectos especiales. Es, por supuesto, la sección de Sin, donde vamos a ir repasando las demos más alucinantes para los ordenadores retro. Para no repetirme como siempre y tirar para la miga, hoy vamos a ver una demo de Spectrum. Dentro es Sin. Vais a alucinar, tiene historia y todo.
tache, ¿sabes? Para luego tienes el diferido. Ni te preocupes. Además, todas las secciones están subidas sueltas ahí, para que las podáis ver sin tener que ver. También preparadas, no te creas. Mismo ordenador. Ahí está. Ahí terminó. Más o menos, ya ven los títulos de crédito. Esto fue Void Invaders. Mira qué pantallita. Yo tuve una temporada en 128. Venía con una versión especial de Max Day, la aventura conversacional de la historia interminable y una edición especial de Super Test, que era una gozada porque tenía todas las pruebas del Decathlon juntas con el Super Test. Bueno, hasta con panza. Aquí terminando de revisar nuestra sección. La sección es Xenea. Espera, suena tan bien cuando se dice en inglés, pero tan mal cuando se dice en castellano. Porque si digo en castellano parece que me haya vuelto subnormal, porque es escenario. Pero si lo digo en inglés, digo escenario. Muy bien la mente. La verdad es que he hecho castellano, ¿eh?
color rosado está inspirado en los juegos de Pit Cube, o sea, en la academia del Tau Ceti, ¿sí? Eran ese tipo de vectores rellenos que se movían de maravilla, que hacía el señor Pit Cube como nadie en Spectrum. Ya terminó. Aquí casi nunca habías escuchado un juego en Spectrum con música en estéreo como este, ¿eh? Eso, eso, que ya está activado, que ya está activado. Venga, llamando dinero ya lo pongo después. Venga, seguimos con este repaso un tanto triste, con algunas alegrías, de el Apple II. Y ahora, no, no, Game Base no, Apple Win. Señoras y señores, con ustedes, Rolf. Está, esperad. Ahí está. Peje. Spy Hunter J Hosty. Hombre, upper left corner. Aquí ajustando el joystick y ya está. Qué vacío que veo esto. Bueno, rápido, por lo menos. Sé que versión me gusta mucho del Spy Hunter. Que la jugué por primera vez no hace mucho. La de NES. Es mucho más bonito que la máquina. Detalle ese de que se quede nuestro ex coche ahí jodido. Oh. O sea que el que baja es otro espía, vaya. Saluditos a los 14 que estáis viendo el programín. Sabéis, vamos a ver si el miércoles que viene me puedo organizar el programa para que hablemos de Saturn. Vamos a ver qué tema de Saturn podemos poner. Y así tendremos un por un puñado de juegos saturnino. Aquí está el Super Saxon. También sale el Saxon, pero bueno, como que uno supone que es un poco más avanzado este.
lento, ¿no? Moló esa explosión. Es que lo veo más claro en la pantalla pequeña del panel de control de Twitch que cosa que mi cabeza está girada ahora mismo. ¿Cuál no salió en Spectrum? El Super Saxon, es verdad. Salió en sí en Commodore 64 y creo que en Sega NSG 1000. Otra consolita interesante que podemos sacar algún día. Porque tiene un cuadrado alrededor este. Porque está como colocado, ¿verdad? Es... queda muy feo. Ese. Aquí voy a fritar. Bueno, pues no está mal. Normalito. Venga, algo de... licenciado. Porque obvio que Konami no se va a molestar en hacer nada para Apple. A pesar de que, bueno, ya visteis que había bastantes japoneses que por lo menos al principio se preocupaban. Aquí está el track and field. Por cierto, ¿sabéis que estos en Spectrum terminaron saliendo al final? Es curioso. Lo mismo que los Summer Games. Macho, ¿con qué? Botones. Ah, botones. Sí, era terrible en Spectrum, pero el Summer Games es más feo en Spectrum. Que el Track and Field está un poco más salvado. Pero bueno, la verdad es que la mejor versión de Track and Field que hay en Spectrum es la versión sin pagar un duro de Dynamic. El Hyperolympic. No está nada mal. Con el pasamontaña, sí. Con el pasamontaña pirata. Este es curioso. Es de Brother Bone. Brother Bone, bueno. La verdad es que... era calidad casi en cualquier sistema. ¿Qué miedo da la intro de los piratas? El Video Olympic, sí. Video Olympic está muy bien, a mí me gusta. Es de esos juegos primero de Dynamic, es muy jugable. Demasiado fácil a lo mejor. Pero está muy bien. Lo mismo que el West Bank. El West Bank es otra versión sin pagar de algo que existía, pero divertidísima. El Daily Thompson, claro, por supuesto que no me lo dejo. Pero es que si te fijas en el Video Olympic, es más copiado del Track and Field incluso que el propio Daily Thompson.
La licencia de los 80 estaban para no respetarla, por supuesto. Ese es un buen tema para futuros programas. Juegos, clones de cosas sin pagar. Hay algunos muy curiosos. Como siempre, la animación, el sello de esta gente de Brotherbone. Eran sugerencias, como los semáforos peatones. ¡Ay! Ahí por lo menos hay semáforo de peatones. ¿Sabes que en este país no hay prácticamente semáforo de peatones? Este es muy cachondo porque en realidad es un juego de naves. Pero uno tiene que subirse al avión. Sí, Paraguay es un sitio muy curioso. ¿A que está chulo este? Está guay, Paraguay, guay del Paraguay. Eso era lo único que sabía de Paraguay yo cuando le conocí a mi señora por chat. Estoy moviendo el avión, pero mientras van saliendo mensajitos, sigue la historia. Joder, ya. Madre mía, el primer misil que encuentro me jode. Es cachondísimo esto. Me han raptado los aliens. No, no conocía a mi señora en una web de citas. No existían las webs de citas aún, che sabes. Por IRC. ¿Os acordáis del IRC, verdad? Bueno, en el canal IRC hispano. Ahí. Joder. Es más, ni siquiera desde PC. Conectado con el Amiga, con el Amirk, la versión amiguera del Mirk de PC. Venga, a ver, tiro para arriba. Es que no me puedo ir. No me puedo ir más que arriba y abajo. Si es retro con el Amiga 1200, la conexión a Infobia que vendía Redes TV y mi email de Redes TV y bueno, y unas, madre mía, unas facturas de Telefónica que me venían al final de mes. No, ella desde Paraguay con un PC. Con un PC. Aquí a Paraguay llegó Internet casi 2 años más tarde que en España. Llegó en el 96, nosotros creo que tuvimos o finales del 94, principios del 95. Y aquí se acababa de poner. No, en LATAM, si alguien tenía otro ordenador, era porque se lo había traído a Estados Unidos. Directamente. ¿Qué es esto? ¿Como el Mega Man o qué? Ya le he dado la vuelta. Ahí.
¿Qué es esto? Ah, son duelos. Es una especie de... El... Cowboy es... Más lentito. ¿Cómo cuesta disparar? Tengo que hacer algo en especial, porque en realidad no me está haciendo ni puto caso. La de disparar. Ahí. Sistema aporrear todos los botones del joystick. Y ahora no dispara. ¡Qué cabrón! Parece que lleve un palo. Parece el tío de la vara. Alguien que dispara. El boot hill con más movimiento, sí. Exactamente así. Yo no sé si... No, por lo que veo en la pantalla es todo los modos de juego exactamente iguales. Aquí otro clasicazo que a mí me gustó mucho en Spectrum. A pesar de que era un gauntlet al fin y al cabo. Pero estaba chulo. El Into the Eagle's Nest. Sí, era un G-Joe oficial, Chesaes. De hecho, es de... De Epics. Tiene más colorinches. No se ven muy bien los gráficos. Mejor verlo en pequeño. Qué manera de ahorrar gráficos, ¿eh? Pues el gráfico de disparo es el mismo gráfico girado. Siempre así, siempre fue así este juego. En todas las versiones. Tengo una llave donde abro. Arriba. Abrir arriba. Vamos a coger más. Son esas cajas, no sirven para nada. Un pendiente, pues, gran cosa. Madre mía, para abrir las cajas tengo que disparar. No se me terminan las balas. Ahora que me fijo. A lo mejor está craqueado este. El tesoro de los nazis. ¿Qué acelerones pega? Dios mío, es... Cuando hace scroll... Se resiente, va lento, cuando no... ¡Mola, mola! ¡Gran juego! Venga, volvamos a ver... Dos, ahora se nos vienen dos conversiones de recreativa...
Las dos de Data East. Primero, el Karate Master. Uy, este menú parece el del One on One. A ver, ¿con qué muevo? Spacebar for options and return. Spacebar. Return. Me obedece el joystick, se nota, ¿verdad? Creo que había puesto keyboard, a lo mejor. Sí, está puesto en keyboard. De aquí salió el Exploding Fist, más o menos. Copiando esto. Solo que no sé, a mí el Exploding Fist me gusta más que el Karate Champ. Y uno con el que, no sé, a ver, a menos que se mueva muy bien, me parece que vamos a llorar. Me parece que vamos a llorar un poco. ¡Kung Fu Master! ¡Eh! ¡Oh, my God! A ver. ¿Cómo juego? Espérate. ¿Se me ha colgado? No hay problema, lo reiniciamos. A ver. ¿Qué es esto? Ni suena. ¡Qué malo es! ¡Por favor! ¿Qué decíais del de Spectrum? ¿Alguien dijo algo del de Spectrum que era malo? ¡Madre mía! ¿Pero qué hemos visto el karateka en esto? No estaba jugando. A ver, ahí. Pues no creo que vaya a mejorar mucho mi impresión. Espera que veáis el comando.
Bueno, suficiente este, ¿verdad? No creo que haga falta complicarse mucho la vida. Aquí tenemos un curioso juego en pseudo 3D de Activision, que la verdad es bastante sorprendente. Este Master of the Lamps. Mejor que Kung Fu Master de Spectrum, yo creo que por ahí. Este no tenía. La música está de fondo. Más o menos igual, creo. Se sabe, más o menos igual es jugable. ¡Kabumba! Qué pena que hoy no haya habido juegos recomendados en Retro Paper. Yo que había traído mi juego de submarinitos para. Porque ya sabéis por qué. Y era un juego de Play. ¿Os acordáis del Treasures of the Deep? Juegazo. Me choqué. Venga, despegue de la pista, despegue de alfombras mágicas. No está mal esto, ¿verdad? Joder, joder, joder. Está bien, hombre, está bien. Es chulo. Otro de los grandes clásicos de la historia. Fijaos cuántos juegazos que hoy están en los libros de historia de los videojuegos salieron en este cacharrito. ¿Os suena esto? Oregon Trail, señoras y señores, el que siempre te morías de disentería. Many kinds of people made the trip to Oregon. Este es educativo y además se puede jugar. ¿Qué queremos hacer? ¿Banquero, carpintero o agricultor? No sé. Carpintero. Nombre. Pedro, venga. Lolo. Pili. Tontín. May. Da igual, vas a morir, sí. Es tan divertido este juego. Mi hija tiene el juego de cartas. Vas jugando como si fuera un dominó. Y tienes que hacer que la carta. La carta es el camino a Oregón. Y en el momento que sale tu última carta es que llegaste y ganaste. Pero. Obviamente, lo más normal es que te muerda una serpiente, te mueras por el veneno, te muera de disentería, de etcétera, etcétera. De este hay un Oregon Trail en miniatura, a ver si lo encuentro, hace rato que me lo quiero comprar. Es un Apple II, así chiquitito, y se puede jugar a esto. ¿Qué mes? Me da igual.
Así, a ojo estoy poniendo. Munición. Voy a quedar pelado. 801, venga. Spare parts. Money bound wheels. 4. Bueno, 3. On axles. 3. Y 3. Ya estamos. El no, el juego de cartas está en inglés. Creo que no se editó fuera de Estados Unidos. Es muy divertido, de verdad. Pero es muy fácil, ¿eh? Casi te diría que no importa que esté en inglés. Porque es súper básico de las reglas y tal. Las reglas venían en un panfleto así, en un díptico de. Partiendo de independencia. Todo bien. Todo perfecto. Sigamos. Veamos el mapa. Mucho que recorrer, una barbaridad. Yo no sé cómo esta gente no se morían todos por el camino. Vamos a cazar. IOP, Q y Space. Busca la maquinita entonces, por lo menos. Si sabes, el Apple en miniatura. Otro clásico que no hace falta poner porque lo conocemos de sobras, que también nació en el Apple, es Where in the World is Carmen Sandiego. Este, yo pensaba que era un juego exclusivo de Amiga, luego me enteré que estaba convertido de Atari, pero luego encontré que el original era de Apple II. Así que bueno, me quedé un poco alucinado, además, porque pensé que esto no había manera de hacerlo en un Apple II. Y sí. Este Erhard de Brotherbone no es más que el Typhon Thompson and the Search of the Lost Child. Es un juego maravillosamente bien animado. El Carmen Sandiego. ¿El Carmen Sandiego salió en Spectrum? En CPC a lo mejor, pero en Spectrum no. Este es un shooter, pero las animaciones son prodigiosas. Bring us the sword. ¿Qué se controla este? Con mouse, con joystick. Con joystick. Hay que ir matando una cantidad X de bichos que me marcan el mapa y cuando mato a la cantidad me dan un objeto. Tengo que llevar el objeto a las bases y en las bases me dan otra misión y bueno, o sea, en realidad los enemigos tengo que matarlos. Y luego atraparlos. Y los llevo a una especie de sacerdotes que hay. Mira, rompo esto. Ahí me salen. Fijaos ya la diferencia entre los primeros juegos que hemos visto. Y hay otro cabroncete. En Amiga y en Atari. Hace un uso del estéreo alucinante. Oyes por dónde te va viniendo los enemigos, si están lejos o si están cerca.
tiene música ni nada más que al principio de la fase, pero joder. Es tremendamente divertido. Uno de esos juegos de Brotherbone que no conoce mucha gente. Venga. Ahí hay un... Ahí hay uno, ahí hay uno. ¿Cómo es? Aquí para la bolsa. Ah, no, no, no. Era automático. ¿Dónde estáis? Piensa que esto sí lo podía haber movido en Spectrum. De hecho está en Amstrad y está muy bien también la versión de Amstrad. Ahí, ahí, ahí. Ahí tengo uno. En Amiga, aquí visteis que lo ha cogido así, acercándose nada más. En Amiga se ve perfectamente la animación de un brazo que sale con un saco y lo pilla. Ganas me están entrando de jugar al de Amiga o al de Atari. La verdad que son igualitos. Tendré que poner en el emulador de Android el que me dé menos problemas. Ay, me mataron. Con menos problemas me refiero a que, visteis, son muy buenas las animaciones. Ahora tengo que ir nadando hasta donde están los fulanos. ¡Ah, no! ¡Aquí solo hay una vida! ¡Joder, qué cabrones! El de Amiga me iba nadando, me pegaban la bronca y me volvía a nadar otra nave. Así hasta tres. No, que bueno, que en emuladores... en emuladores de Android lo que intento cuando juego es poner juegos que usen lo mínimo posible el teclado. Entonces... Tengo los de Amiga, de Atari y tal, pero son juegos que se controlan con joystick directamente. Pues me jode mucho lo de tener que buscar el teclado por Bluetooth o lo que sea. Ya, no, no. Joystick, joystick, joystick. Este lo enseñó Mai en Retro Paper, pero también está en Apple II. En Apple II también está el Maniac Mansion, por supuesto. Y este es el que empezó todo. Es el germen del point and click. Es un point and click con joystick. El juego de dentro del laberinto. Es un híbrido, fijaos que tiene gráficos gigantescos. Madre mía, la cosa. ¡Manicura! Sí, es lentito. Pero está muy bien. Es para jugárselo con calma. Aquí tenemos otro parecido, pero de Activision. En el que tenemos que investigar un asesinato en un barco del Mississippi. En un barco casino de esos del... De la época del oeste.
al estilo Agatha Christie y Poirot. Es una aventura de Sir Charles Foxworth. Cuando Activision significaba calidad, originalidad y buenos juegos. Por cierto, 14 personas que estáis viendo el programa, ¿sabéis que os podéis suscribir ya? Sí. Hay el botoncito ese que pone suscribirse, suscribirse. Por cierto, está dando mucho el coñazo la publicidad. Os han salido muchos anuncios. Está bien, es rapidito. Son del mismo año, tanto este como el Labyrinth. ¿Todo bien por ahora? ¿No ha salido ningún anuncio o es soportable? Ah, bueno, pero es que es soportable. Bueno, está bien. Está bien, oye, mirad un juego oficial de Star Wars exclusivo de Apple II. A ver qué nos puede salir por aquí. Y de Atari. De Five Star Software, de los del Spy vs. Spy. Claro, ya sé, a ti no te salen. Al resto seguramente le están saliendo. A los tres afortunados que queréis torturaros pagando, bueno, a vosotros no sale publicidad. Anda un moment, paddle, fuego, o sea, botones. Oye, el joystick del Apple tenía, por lo que veo, tenía dos botones. ¡Qué emoción! ¡Ay, Dios mío! Pero esto puede ser de la misma. ¿Visteis que cosas? Hemos visto cosas muy chulas. El tifón, estoy poniendo por año. Quiere decir que esto es más nuevo que el de Brotherbone que os he puesto ahora. ¿A vosotros os parece? Esto parece un juego lanzado el primer año de vida de del ordenador. Madre mía. Es lamentable. Oh, no, no, no me dan ni ganas de probar esto. Esto de 1986, por favor, 1986. Venga, ahora ya viene una tirada grande de juegos de recreativa. Empezamos con este juego de lucha libre. Tag Team Wrestling que es de Data East. Me parece todo perfecto. Por lo menos es muy rápido. Qué cosa más rara la animación, Dios mío. Toma. Que sepáis que el que está haciendo todas esas cosas increíbles soy yo y no sé ni cómo. Atáis USA, sí, claro, ellos se encargaban de todas las conversiones. Así mismo, che, ¿sabes? Che, ¿sabes? Dime algo, ¿en qué ciudad tienes tú el bar?
Toma. Pues está bien. Está bien animado por lo menos. Venga, preparaos para el susto. En Logroño. Ajá. Preparaos para el susto, que viene comando. Comando, comando, comando. Comando. Podría ser peor, pero vaya. Ciudad sin rima, sí. Mejor que nadie rime. Me he estancado con una piedra. Bueno, por lo menos se reconoce que el comando, pero vaya. ¿Qué es esa pose de tirar la granada hacia atrás? Que es en plan chulesco. Me han matado, ¿verdad? No os fijáis que no hay nadie en las trincheras. Están de adorno. Venga, abra la puerta. Dime que no sale nadie de dentro. No, o sea, ¿para qué han abierto la puerta? Dios mío, ¿dónde está la peña? Aquí, ahí sale uno. Pero más bien, más que para matarme, parece que salgan despistados. Sale uno. Ahí hay alguno más. Menos mal. Great score. Bueno, por lo menos he llegado al final de la fase. Este a priori, viendo la pantalla, no tiene mala pinta. Vamos a ver qué tal. El Kid Nicky de Data East. ¿Cómo es esto? Si juegas con teclado, ¿tiene sonido? ¿Y si juegas con joystick? No, a ver, son on. No sé, a ver. No sé si son dos opciones distintas. La verdad que no tengo ni idea. ¿Qué estoy haciendo? Me muero. Me muero de... Vaya, encima no me dejan elegir otra vez joystick. Ahí, ahí. Venga, a ver. No detecta bien nada. En fin, parece que lo abanica así. Por lo menos, no sé, así de lejos, ¿verdad? Parece algo decente. Venga, hemos visto el comando. Vamos a ver. Uno de SNK. Convertido por Data East. Y que de buena primera parece que tiene más color. Victory Road, esa secuela sin ser secuela tanto del Ikari Warriors, más que secuela de juego, clon de clon de clon.
Oye, voy a la velocidad de la bala. Qué inercioso se mueve este hombre. El Ikari más raro que he visto. No, bueno, no es el Ikari. Es el Victory Road. Pero vaya, ya era así de raro un poco, ¿eh? Era como, empezaba como en el espacio. Las pseudo secuelas, que no eran el Ikari 1, el Ikari 2 y el Ikari 3, eran esto. Era el Time Soldiers. Y luego había otro por ahí, pero no sabes cuál es peor. Pero ya te hablo de los arcades, ¿eh? Yo no sé en qué estaban pensando los de SNK. Pues Ikari molaba. Ikari estaba bien. Un comando evolucionado. Que luego la propia Capcom le copió las ideas para hacer el comando 2. O sea, Mercs. Otro que cuando vi la imagen me dio mucho miedo. Mucho miedo. Más Data East. Más recreativa. ¡Dragon Ninja! Guevara, sí, Guevara era el... ¡Por Dios! ¡Mira! ¡Mira qué es esto! ¡Mira qué es esto! ¡Por favor! ¡Viva la versión de Spectrum! ¿Qué he hecho? ¿Qué salto es ese? ¿Qué es esto? ¿Una película de Wire Kung Fu o qué? ¡Mira! Vamos a hacer la música de Spectrum. ¿Qué castaña es esto? Por favor. Es que no entiendo nada. Es un... Tal amasijo que no veo dónde está mi sprite. Ay, madre mía. Venga, voy a poner otro que parece que es el primo. El primo hermano. Robocop. No es el de Ocean. El Arrecre. Solo, os aviso, son lo mismo que han hecho el juego de antes. No quiero decir nada. Madre mía, el lag del... ¿No os imagináis? Tiene lag hasta el contador de tiempo. Mitad se me mete a policía. Lo que parece es un Stormtrooper. No Robocop. Por favor, la gente del bar. Torirorirá, torirorí, torirorirorí, torirorirá, torirorí. Un super trooper de los de Ava.
Yeah. Exactamente eso. Madre mía, qué lento. Por favor. Bueno, chicos, es un ordenador de 1979, no sé cómo lo veis. Y esto ya es un juego del 88. 10 años para algo que no era tan súper avanzado cuando salió. Venga, una última conversión antes de despedirnos con el obvio mejor juego de Apple II. Coño, intentaron hacer la música. Buena, Jaco, sí, está. Beat it, beat it, eat it, sería. Just eat it. Por cierto, si aún alguien no ha visto la película de Weird Al Yankovic. Qué maravilla. Con Daniel Radcliffe. Es una maravilla. Si el protagonista parece Weird Al, que exactamente que no atacan. Los lo hombres cara lechuga. Manta de hostias. Lo malo son Julio, sí. Julio o Snoop Dogg. Bueno, venga. Y terminamos este repasón de hoy con. Por supuesto, no podía ser con otro. Con el Prince of Persia. En el cual voy a hacer absolutamente el manco. Venga. ¿Me va a funcionar? Ahora no me funcionará. Dice que requería dos drives. A ver, espera, voy a reiniciar con. ¿Puedo poner un tercer drive? A ver, espera. Vamos a ver esto. Bueno, pues dos drives es lo máximo que puedo poner, así que tendrá que funcionar con dos drives. Disk 3 en drive 2. Bueno, gracias por la instrucción. Vamos a poner. Y ahí está. Tom, eso me pasa por no leerme las cosas. Ahí está. Fijaos qué color.
compara con las cosas que hemos estado viendo. Fijaos que este es ya cuando una de las últimas cosas que salió para el Apple II. Salieron hasta el 90 juegos comerciales. Luego, como con todo, hemos seguido con los homebrews hasta hoy en día. ¿Ya no está metido en videojuegos? No, no está metido en videojuegos. Mira qué maravilla era ver esto después de haber visto lo otro. Ya sé que todo el mundo sabe jugar más que yo a esto. Me largo. Pero es simplemente increíble. Luego las versiones siguientes le pusieron esa gorrita al príncipe, etcétera. SNES es un remake. La SNES, yo creo que la primera que tenía ese aspecto es la de TurboGrafx. Luego, a partir de ahí, JVC fue haciendo el resto de las versiones, el de Super Nintendo, el de Mega CD, el de Mega Drive más adelante. Uy, el de Mega Drive está basado en el de JVC, pero creo que es inglés. Bueno, pues señoras y señores, con el principito paseándose por las pantallas, nos despedimos, me despido, hasta el miércoles de la semana que viene, donde vamos a ver jueguecitos de alguna máquina de 32. Vamos a ver, necesito un poco de abrir mis ojos a algo más bonito que todos estos trastos de 8 bits. Y lo vamos a hacer el miércoles que viene, claro que sí. El viernes que viene tendremos una nueva edición de Los Patitos Feos aquí en el blog de Punisher Recauchutado. En este caso vamos a hablar, si no falla nada, de Los Patitos Feos de... ¿cómo se llama esta gente? ¡Ay! Joder, no me acuerdo. Bueno, yo lo anunciaría, no os preocupéis. SPC, de la gente del Speedcaste. Ya lo diré algún año cuando me acuerde. Bueno, ese va a ser el patito feos del viernes. Y el miércoles, pues lo he dicho, vamos a ver si jugamos un poquitito con alguna 32 bits. Que tengo ganas de jugar algo decente y que tenga más reciente por lo menos jugar, ¿verdad? Pues nada, lo dicho, ya sabéis que me tenéis por Twitter para lo que queráis. Nos vemos la semana que viene. Muy atentos a ese programa oficial de Generación Z80 y Micromanía, que promete ser muy interesante. Para que diga José Luis que luego que no hago propaganda y que me tiro todos los suscriptores para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Que no te quejes, cabrón, no te quejes. Nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Que vaya muy bien el fin de semana. Ya sabéis que os podéis suscribir. Por ahí tenéis el botoncito para suscribiros por Twitch y por... siempre está abierto el canal de PayPal para que no le quiera dar dinerito a Amazon. Pues nada, un saludo, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chicos, hasta luego.
Tengo dinero. Oh, no, no.